Ser una lacra, ser una mierda que nadie te quiere y no tener nada. Contame. Decime vos qué se siente, No tener nada. Yo tengo todo lo que vos querés tener, mierda. ¿Ah, sí? ¿Tenés el arma también? No. Matame. ¿Querés que te mate? ¿Querés que te tire la rodilla? Te vas a quedar sin rodilla, campeón. Te voy a matar, hijo de puta. ¿Ah, sí? ¿Me vas a matar? Ringuito, te presento al Loco 10. Es un tipo complicado con mal carácter, ¿eh? Pero fiel como un perro. Un gusto, campeón. Ay, Brendita, no me parece, realmente, la verdad no me parece. Esto no cuenta ante un tribunal. ¿Pero qué sabes de cámaras ocultas vos ahora? No entiendo. Sí, porque mi exnovio justamente era secretario de un juzgado y me dijo que las cámaras ocultas no sirven de nada, no tienen validez. A mí me sirve y mi validez es que Marisa la pueda ver a Maribel, que me está extorsionando y que me está sobornando, ¿ok? Bueno, ¿querés que te explique? Escúchame. Maribelita, ella puede argumentar que vos la estuviste presionando para decir lo que ella dijo. Y con tu prontuario, decime, ¿a quién le va a creer, Marisa? A ver, decime. Bueno, me salís de testigo vos, no hay problema. ¡No! No, a mí no, conmigo no cuentes. Yo, si querés, te grabo, te firmo, todo lo que vos quieras, pero la verdad, yo quiero permanecer en total anonimato, ¿eh? Por favor. Ah, como te lavas las manos, no te la vas a jugar por mí. ¿Qué decís? Por favor, Brenda, permanentemente me la vivo jugando por vos, por favor, che, simplemente no quiero que se sepa, nada más. Bueno. Además, no me la quiero poner en contra, ¿eh? A Maribelita, yo la aprecio mucho, yo sé que ella también me quiere mucho, así que bueno, por favor, te lo pido. Estás jugando a dos puntas. O sea, de verdad, te estás entregando a ella como la traicionera que sos por 2 pesos con 50. O sea, la estás defendiendo a ella, no entiendo. Por favor, ¿qué decís? Pensá, yo no te traiciono y tampoco juego a dos puntas. Por favor, simplemente no quiero que sepa que yo te estoy ayudando. ¡Nada más! Bueno, quédate tranquila que no lo vas a ver. Eso que estás revoleando hace 2 horas, ¿es la cámara que me prometiste? Sí, 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 porque la de ustedes, bueno, está realmente rota. Así que bueno, mi primo me prestó. Esta es muy buena, ¿eh? Bueno, espero que sea buena. Sí. ¿Entendiste todo cómo la vas a filmar? Absolutamente. Ok, yo la voy a sentar, vení. No, sí. La voy a poner de este lado porque tiene peor luz. Yo la quiero con luz la peor que se pueda. Hacer el plano corto, destruida. Que Marisa la ve y diga, ¡ay, qué fea, que dan cámara, por favor! Bueno. Y yo me voy del otro lado, ¿ok? Sí, ¿queda claro? Sí, escúchame. ¿Y si llega a venir Marisita? No va a venir porque está en casa, por eso la cita a Maribel acá. Está todo pensado, ¿ok? Ah, bien. ¿Listo? Perfecto. Bueno, yo voy por aquel lado, entonces, ¿qué te parece? Bueno, chao, bolsita. Bueno, nos vemos entonces. Gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Acá estás, una vez más, mostrando la hilacha, ¿no? No te alcanzó solamente con fingir una enfermedad. ¿Te puedo pedir permiso ahora? ¿Desde cuándo pedís permiso? Con la patotera que sos, que sos tremenda. Cosas, sí. ¿No? Bueno, te vas a sacar la careta, veo. Viniste a eso, evidentemente. Digo, aprovechando que no hay nadie, que estamos solamente vos y yo, que no está Marisa, que no hay cámaras, que no está Elsa. Vas a venir a decirme la verdadera historia, ¿no? Bueno, listo, terminaste, por favor. Bueno, quiero escuchar todas las palabras boludeces que decís, ¿eh? ¿Ok? Vamos al grano. Ya sabes por qué estoy acá, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes? Bueno, bien, listo. Entonces, ¿por qué la estás? ¿Por qué estás porque acá? Amo a Marisa. Porque amo a Marisa. Además a Marisa, dijo amo a Marisa. No lo puedo creer. Y tanto la más que la estás comprando como si fuera una mascota. Decí la verdad. Brenda, por favor, ¿qué decís, nena? ¿Qué estás diciendo? Basta, ¿viste? Cortala, vamos al punto, vamos al grano. No, ahora vamos a ir. Pero un momentito, antes quiero que te saques la careta. Quiero que aproveches para descargarte, para decir todo lo que sentís. Digo, hablemos de Elsa. ¿Qué opinas de Elsa? ¿Vos la ves linda realmente? Qué estúpida que sos, nena. Yo, si tuviera la guita que tenés vos, ¿sabes cómo me la llevo a Elsa? No, Elsa no es negociable, pero acá ese no es el punto. Vamos a lo importante. ¿Vos sos hombre? ¿Te hiciste el cambio de sexo? ¿Vos le tenés sensibilidad? La medicación te está pegando mala. No. Simplemente quiero que te saques la careta y que digas de una vez por todas la verdad. O sea, vos engañaste al tipo de la mudanza. Decilo. ¿Por qué no lo vas a decir? ¿Qué tiene? No, vos te das cuenta. Cortá. No, es que no la corto. Me gusta que digas la verdad porque me parece que Marisa no te merece y me parece que me estás haciendo todo esto aprovechándote de mi momento de sensibilidad, que sabes que estoy muy mal con todo el tema de mi hermana y te estás aprovechando de mí. ¿Qué te estoy haciendo, nena? Dale, vamos al grano. Bueno, al grano. Bueno. Vamos a hacer a lo que viniste a comprarme a Marisa, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Viniste a comprarme a Marisa, sí Ay, o no? Por favor, vos sabés la respuesta, ¿eh? Bueno, por eso mismo. Entonces, ahí está, una vez más, comprando por amor ella. ¿Cuánto me vas a dar? Yo quiero 50.000 y te doy a Marisa. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿50.000 qué? $50.000 y te la doy a Marisa. ¿Qué? Mi amor, dale, te dijeron el... ¡Cállate boca! ¿Está bien?
Pensá, nana, haz todo lo que te diga. ¿Me escuchás? Escúchame, escúchame, haz todo lo que él te diga. ¿Vos estás bien? Sí. Ya está, terminaron. ¿La lastimaste, mierda? ¿Pero qué haces todo esto? No tiene sentido, ¿no te das cuenta? Ya te lo dije, ¿para qué lo hago? ¿Anita? No sé dónde está, no la veo, no sé dónde está. Hermosa la nena, hermosa, hermosa. Escuché una cosa, yo estoy dispuesto a hacer un pacto con vos. Matame si querés, no te metas con mi hija, te lo pido por favor. Vamos a hacer una cosa, me gustó. Nos vamos a tranquilizar. Hola, mi amor. Y vamos a hablar como personas civilizadas, todos. Tranquilo, disfrutemos del reencuentro, dale. ¿Dónde estás, Ringa? Entonces, el pacto es el siguiente. Solo no viniste. Decime con quién viniste. No me hagas perder la paciencia. Mira, déjame ver a mi hija, por favor. Vos te callás. ¿Con quién viniste? Es sencillo. Yo te lo repito. Matame, haceme lo que quieras. No te metas con mi hija, por favor. No, para vos tengo planes. Sí, sí, sí. Quiero saber con quién viniste. Muchos amigos no te quedan. El Oz era un buen tipo, ¿eh? Era un buen ladero, la verdad que sí. Te lo corrí de cuadro. ¿Y ahora quién queda? Ringo, ¿con quién viniste? Ringo, ¿con quién viniste? Miente, dime que tu vida sin mí no existe, que jamás me dejarás solo y triste. Jefe, tenemos compañía. Tenía razón, ¿eh? Vino acompañado Caperucita. Confesá de una vez, decí la verdad, decí que le estábamos haciendo a ella. Ay, a mí no me metas en esto, Brenda. Brenda, ¿qué pasa? Ya te dije, Marisa, ¿qué pasa? Esta mina, ¿te acuerdas que me ofreció plata para que te deje? Bueno, ahora me está pidiendo plata para que te abandone. ¿Vos hiciste eso? No, es exactamente al revés, te está dando vuelta la historia. Ella me está ofreciendo plata a mí para que yo te deje. ¿Escuché tiros? ¿Qué pasó? Sí, sí, yo también escuché tiros, pero no, me parecieron, no. ¿Escuchaste esa gente? Sí, seguro, no hay nadie en toda la casa. ¿Revisaste? Sí, me revisé todo. Escúchame, estamos al pedo acá los dos, uno sobra, tomátela porque estamos haciendo mucho lío. ¿Qué me dijiste? ¿Lo del auto de Camila? ¿Puede ser algo así? ¿Qué auto de Camila? No sé, algo me dijiste de Camila. No, que se escuchaba mal el teléfono, que había un auto parecido al de Camila, que pensé que era el de Camila, pero acá los dos juntos hacemos mucha bandera. Brenda, estás haciendo lo que haces siempre, que estás enferma. No, mi amor, no me digas enferma, yo te amo, quiero estar con vos, quiero sacarle la careta a esta mina, nada más. No te creo, se terminó. ¿Cómo no te creo? Se terminó. Mi amor, vení, por favor, que yo te puedo explicar. No te crees. Es que fue todo un... Me arruinaste la vida una vez más. ¿Eh? Sos consciente, ¿no? Voy a tener secuestrada a Camila hasta que cambie de opinión, hasta que recapacite. No sé lo que haga falta, Ringo, a mí no me importa. 2 años, 15, 10, 40, me da igual. Si hay algo que tengo yo es paciencia. ¿Sí? Cuando recapacite y formemos una familia y seamos felices, va a poder ser libre. Esto va a ser un recuerdo espantoso, nada más que eso, mi amor. Yo te amo, ¿sabes? Yo también. Te amo. Ay, qué ternura, mi amor. Yo me tengo que ir ahora. ¿Podemos hablar después? Sí, dale. Sí, yo te escucho hablando muy misterioso, así que me imagino con quién te... ¿Para qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Misterioso de qué? ¿Qué hablas? ¿Por qué empezás con la pavada? ¿Te empezás ¿pavada? A maquinar? Sí, pavada. No, ninguna pavada. De hecho, mira, ahí la tenés. ¿Qué es acá? Hola. Por más que me mates a hacer lo que quieras, nunca te va a querer nadie. No van a querer. Nada. Nosotros lo muchachos, queremos. ¿Viste? Ellos me quieren. Pues ¿sabes? Porque yo les pago. Terminen la pared, que no soporto más. Vamos. Te vas a arrepentir. Sacá ese papelito, lo que tengas para darme, porque no me interesa. Sacá, llévate el sobre, todo lo que quieras. Dale. María, vos sos mujer y me vas a entender. Ay, María, no le des pelota, no te enganches, está loca la cabeza, no te enganches, María. Pará, pará un segundo. No, siempre lo mismo. Pero pará un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Está embarazada. ¡No toques a mi hija! ¡Te juro que te van a matar! Que descanses. Chao. ¡Soy infeliz! María.
María está loca, o sea, es una loca. Esto debe ser mentira. Pero tiene un análisis, pero ¿y entonces qué? ¿Eso qué? Pero si es una psicópata, ¿qué? Lo puede haber inventado también. ¿Qué? ¿Por qué le vamos a creer a ella, que está totalmente loca? ¿Hay alguna manera de chequear si esto es verdad o mentira? Sí, voy a llamar al laboratorio. No sé si lo quiso truchar o algo, tiene que estar en los registros. Así que vamos a ver si esto es de verdad o es de mentira. No para de llorar esa niña pesada, ¿eh? Por favor, te pido, por favor, por favor. ¿Qué le pasa? Tiene hambre, tiene frío, tráemela. ¿Sabes qué me gusta? Que no me preguntás por Ringo. Porque Ringo se sabe cuidar muy bien solo, vos ya vas a ver. ¿Sí? Las vas a pagar todas. Todas las vas a pagar. Deberías verlo ahora. ¿Cómo está? ¿Dónde está?